a AD Airlines. Por su seguridad, le solicitamos estar bien conectado a su señal de internet y desabrochar su cinturón, ya que el zangoloteo de las turbulencias aquí no existe. El viaje tiene una duración de 60 minutos sin escala. Viajo luego existo. Gracias por volar con nosotros. De Viajo Luego Existo para Archivo Digital. Estamos en la calle porque hashtag como luego existo. También gracias, Rogelio, por andar de barbero. Y fíjense que el día de hoy estoy como de la dama de negro, pero también quiero presentarles a nuestro invitado, a Ramón Ruiz. Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, bien. ¿Ustedes? No, pues bien aquí. Bienvenidos. Gracias. Oye, pues coméntales, Rogelio, porque yo voy a cocinar, aunque ustedes no lo crean. Acá ya traigo por eso mis guantes y todo este rollo por la higiene. Platícales dónde estamos y qué va a pasar. Estamos en Rey Rey, donde su especialidad son las hamburguesas. Estamos en Avenida de la Paz número 27. De hecho, pueden pasar por aquí y nos pueden ver que estamos en vivo. Sí, completamente en vivo. Estamos como acá en el estanquillo. Sí, mira, date un paneo para que vea la gente. Estamos completamente en vivo. Ay, ahorita voy a andar aquí. Acá tenemos también a todo el equipo. Saluden, muchachos. Miren, pura guapura, ¿eh? Oigan, y pues fíjense que queremos decirles, Rogelio, que estén atentos a la transmisión. De entrada, nuestro queridísimo Ramón se puso guapo. ¿Y qué creen? Hay 5 packs para regalarle a la gente. ¿De qué va a ser, Rogelio? Van a ser de hamburguesa, papas y refresco, pero aplica restricciones, ¿verdad? Así es, ya que lo contaremos cuando vengan. Oye, pero antes que nada, platícanos cuál es la especialidad de la casa. Yo mientras me voy a cocinar. Adiós. Bueno, la especialidad de la casa es que nuestras carnes son 100% caseras. Es carne 100% top sirloin. Y la especialidad de la que más se vende es la de la casa, la Rey Rey, la hamburguesa Rey Rey. Esa lleva cebollita frita, queso de cabra y un toque de mermelada de piña asada, que lleva un toquecito de habanero. Ajá. Y el pan va con toque de chipotle. Entonces es una hamburguesa muy, muy rica, gourmet. Suena sabroso. Y platícanos, ¿tienes otras especialidades también? ¿Qué otras son las que se manejan así? Sí, mira, tenemos como... Bueno, la otra que más se vende es una hamburguesa vintage, que esa lleva pan con ajonjolí negro. Igual la carne de sirloin lleva queso manchego, cebolla frita, champiñones, aguacate y un trozo de tocino. Está muy, muy buena esa también. Suena sabroso, la verdad. Ya se me atacó, de hecho ya me está llegando el olorcito. Pues vénganse para acá porque en seguro este las momento... personas pasan por aquí. Empieza a meter el tocino y la carne y huele muy, muy rico. Andrés es el encargado de hacer todo esto y hoy yo le voy a ayudar a quemar los aros y las papas, ¿eh? Aquí tenemos aros deliciosamente preparados. Y las papas en gajos que también se ven deliciosas. Nos estaba platicando Andrés que todo esto les ayuda a la hermana de Ramón a hacer los preparados. Andrés, cuéntanos sobre pues, la preparación de las papas, los aros, la carne. Vean nada más esto tan bonito que está por acá. Ahorita para la preparación de la carne, es lo que ha querido Ramón desde el principio, que todo fuera casero. Ajá. Eso es lo que no se ha dado muy más o menos aquí en Colima, porque ya todo viene prehecho y todo eso. Aquí tratamos de que todo sea casero para que sea sabroso y la gente diga, no, pues está muy bueno, sabroso y me gustaría venir todos los días. Definitivamente, ok. Oigan, ¿y qué creen? Hoy tenemos partido de fútbol, entonces, para los 5 ganadores de estos packs, que se vengan aquí al parqueadero y sobre todo y específicamente a Rey Rey a disfrutar de las hamburguesas. Y que, pues bueno, lo que se les baja la comidita, las papas y todo este rollo, disfruten del partido de México. ¿Contra quién, muchachos? Honduras. Honduras. Oye, pues bien puestos todos, ¿eh? Ok, ¿qué vamos a echar primero, Andrés? Primero vamos a echar lo que son los aros. Ok, ¿los echo así todos? Sí, ya está, ¿eh? Ahora bájalo, no, okay. No te va a quemar. Bueno. Suavecito para abajo. Para abajo, para abajo. ¿Qué hago? Arte y maestría al meter esta con la freidora de aceite, ¿eh? Ay, ¿la tengo que mover? Okay, la tengo que mover. Bien, mientras que tenemos por allá, mi queridísimo Rogelio. Oye, Ramón, cuéntanos,
¿Cómo nace Rey Rey? ¿Dónde estoy? Bueno, Rey Rey es un food truck que quisimos hacer una onda diferente con las hamburguesas, como comentamos, 100% caseras y con una onda diferente tirándole un poquito lo gourmet. El nombre de Rey Rey nació porque mi nombre es Ramón, mucha gente me dice Raymond, Rey, y así se fue con la familia comentándole cómo le ponemos. Y se fue así, así con Rey Rey, quedó la definitiva del nombre, ¿no? De food truck. Y platícanos sobre las salsas. ¿Hay unas salsas especiales para las hamburguesas? Sí, tenemos aderezos. Aderezos. El que más se usa aquí, el que más la gente le gusta, es el aderezo chipotle. Ah, ya. Ese lleva una base de crema, mayonesa, de chipotle y el toque de la casa. Y otro que lleva es un aderezo de crema, con mostaza, pimientos, etcétera. Otro de jalapeño. Y tenemos una salsa de un gran amigo mío, salsa Reno, que se vende en muchos lados. Aquí nosotros la compramos también, es salsa de chile morita con chile de árbol. Está muy, muy rica esa, ¿eh? ¿Es como la que le echan al pozole, no, verdad? No. La otra creo que es de chile de árbol o algo así, ¿no? Este es chile morita y va molida. Está muy enchilosa, pero buena. No, sí se ve buena. Con un poco de aceite. Y le da su saborcito a las hamburguesas. Sí, claro que sí. No, mira, sí. Te comento algo rápido también. Nosotros tenemos diferentes tipos de hamburguesas y diferentes tipos de panes. Sí. Tenemos el pan clásico, el tipo americano, el que no lleva nada. El que lleva ajonjolí negro. Otro que lleva chipotle. Otro que lleva ajo. Y uno que especial que vamos a sacar ahorita, que es el que van a preparar, que es el pan negro. Nosotros le llamamos la hamburguesa morena. No sé si quieran. Deliciosos salsas de cebolla. Yo solita y nadie me ayudó y no se me acabaron. No es cierto, me ayudó Andrés en realidad, pero gracias. Y es la primera vez que cocino la siguiente. Y vamos a hacer ahorita las papas. Oye, Raymond, ya estoy bien compas, ¿verdad? Platícanos sobre la papa en gajo. ¿Qué tipo de preparado lleva? Mira, la papa en gajo ya viene sazonada. Y ya nosotros al momento de sacarla del aceite, le ponemos un poco de lemon pepper para que le dé más sabor. ¿De what? Del pimiento limón, ¿no? Para que le dé saborcito. Ok. Las tengo que mover, ¿verdad? Arte y maestría al meter esta cosa a la freidora. Las papas en gajo. Oigan, y fíjense que a pesar de que es un lugarcito muy pequeño y es así, pues, el food truck y es así, un estanquillo, todo se ve súper limpio, Raymond, y la verdad muy organizado, los panes. De hecho, por acá los podemos ver. Ahorita ya están partiendo los esos, se me van a quemar acá también las papas. ¿Cómo es que eliges el pan de cada, pues para cada especialidad, por ejemplo, el pan negro, los que traen otro tipo de ajonjolí, ¿cómo los eliges? Mira, el pan clásico, ahora sí que es el que, la normal, la hamburguesa clásica, esa lleva el puro queso amarillo y es el pan el tipo americano, que no lleva nada. El pan chipotle, esa que a mí me gusta mucho, esa es la que lleva la especialidad de la Rey Rey, porque lleva queso de cabra, cebollita frita y mermelada de piña asada. Entonces le doy un contraste con el chipotle. Ahora sí que fue decisión de nosotros, poner cada pan con cada cual. Ah, tenemos una hamburguesa en especial que es la vegetariana, para la gente que no le gusta la carne, o que es vegetariana, cabe redundancia. Es de portobello, lleva queso manchego, cebolla frita y un pan con ajo. Y le da un sabor muy, muy rico, ¿eh? Oye, y por ejemplo, ahora las personas que nos están viendo en este momento, estamos en Rey Rey. Ya dijiste lo de los packs porque yo estaba cocinando. ¿Sí? Ok, ¿tenemos? Ya tenemos ganadores. No. Ok. No la hemos dejado. Perfecto, la pregunta es esta. A ver qué dice. Dice Valeria Pérez Manso, ¿dónde están ubicados? Están ubicados en Avenida La Paz, número 27, a un lado de la oficina de pasaportes. Aquí en el parqueadero. En el parqueadero, es correcto. Y adivinen qué, ahora sí vamos a lanzar. La primera pregunta. Vamos a lanzar la convocatoria. ¿Qué pasa? Ahí les va la primera pregunta. A ver, voy a poner aquí. Yo todavía estoy cocinando, creo. Ya mencionamos la clásica hamburguesa. Bueno, la especialidad que es la que. ¿Cuál es la hamburguesa especialidad? La especialidad de la casa. La especialidad de la casa. Así ¿cómo que se nos llama digan la hamburguesa? No les vamos a dar pistas porque está muy fácil, ¿verdad? Está muy fácil. A ver. La primera persona que conteste. Y bueno, platícanos, Ramón. Hay algunas personas que te dicen, a mí me gusta con harto tocino. ¿Hay alguna hamburguesa que tenga así harto tocino? Sí, mira, la vintage es la que lleva todo. Esa lleva tocino, champiñones, cebolla frita, aguacate, jitomate, cebolla y lechuga. Y va con queso manchego.
Esa está muy, muy, muy bien servida. Hay gente que me pide con extra tocino, doble carne, ajá, triple carne. Y adelante, les sobra, así que al cliente lo que guste. Ay, ándale. Y para ti, ¿cuál es la especialidad? Bueno, la que te gusta a ti. A mí la que me gusta más es la de la casa, la Rey Rey. Ok. ¿Ah? Por ahí ya ayudamos algunos. Ajá. Esa es la que les platicé hace rato, la de queso de cabra. Está muy, muy rica. Y recuerden que vamos a regalar 5 packs. Por ahí dimos la primera pregunta. Sí. Ya mencionamos por ahí. Ya tenemos ganador. Ok. Nena Denis Josmari. Nena Denis Josmari. La primera ganadora. Es la primera ganadora. La especialidad es Rey Rey, la especialidad de la casa. Aquí está. ¡Bravo! ¿Y a partir de cuándo puede pasar por su premio? El día de hoy. El día de hoy. A partir de hoy. Ahorita que se vengan. Que se vengan a ver el partido. Ándale. México contra Honduras. Pues que se lancen, la verdad. Ya se me están antojando acá. Oye, la señorita Caro antojó los aros de cebolla. Ya ahora son las papas, miren, muchachos. Ahí está. Arte y maestría al momento de freír papas en gajos, que yo conozco de alguien, Timmy Ramos, que le encantan esas papas. Oye, Raymond, y platícanos. Piensan, ya llevan un año, sí, ya es el aniversario. Ya hablan del aniversario, muchachos, es que yo estoy muy concentrada, porque se me vaya a quemar aquí todo el changarro, luego para qué quieres. Aniversario, ¿qué onda con tu aniversario? Ya tienen un año rapidísimo que se les fue. Sí, la verdad se pasó muy rápido, cumplimos un año ya este mes. Tengo toda la promoción este mes de 3x2 en cualquier hamburguesa. Tómala. Y los invitamos también al aniversario, al evento del aniversario que va a ser el sábado 29 de julio, aquí mismo en el parqueadero. Mis compañeros de otros food trucks y otros estanquillos también tienen promociones. Los invitamos a que se vengan. Y las chelas, el vino y todo van a tener un precio súper barato. Por ahí se van a ver las publicaciones en la página. Que nos sigan, también le den like a la página, Rey Rey Cocina Urbana. Que ahí van a ver las promociones que vamos a tener para el día 29. O sea, hasta el día 29, ok. Y esta promoción del 3x2 es hasta el 31. Hasta el 31, todo el mes, sí. Así que vénganse, la verdad, vénganse porque todo esto se ve delicioso. Oye, Raymond, cuando tú iniciaste Rey Rey, ¿te imaginabas que iba a tener como digamos este auge en las hamburguesas? ¿Lo tenías tu expectativa? Mira, muy la verdad, alta? Obviamente cuando uno empieza un proyecto quiere que le vaya súper bien. Gracias a Dios nos ha ido muy bien con las ventas. Nos pusimos en varios eventos que por parte del Ayuntamiento de Colima y Ganirac, que nos han apoyado muy bien. En eventos con los food trucks. Y la verdad nos ha ido muy bien en las ventas, gracias a Dios. ¿Próximamente estarán en algún evento o los pueden contratar? Mira, nos pueden contratar al teléfono al 312-130-7070 y esperemos más adelantito ahí una sorpresa ahí en los eventos y vamos a estar ahí presentes. Pues ya, le vamos a poner esta cosa, perdón, es que si no se les va. ¿Qué es esto? Este es el lemon pepper. Ok, ¿tú me dices hasta dónde? Sí, a ver, ahí va. ¿Cuál es el teléfono? Así está bien, es el 312-130-7070. Y ya luego así como que se menea un poquito. Es más que nada para dar el saborcito. Arte y maestría al momento de mover papas en gajos. Ok, todo esto está delicioso. Cuéntanos de las recetas, o ya hablando de las recetas. Saludos. Sí, ¿saludos? La receta obviamente es de la casa. Siempre mi mamá nos apoyó en esas cosas. Mi mamá me sacó la receta, hicimos las pruebas y todo, fuimos depurando. La carne 100% casera, top sirloin. Okay. A ver, tenemos saludos aquí, dice Gerardo Martínez Rey Rey. Pues ya pasó la respuesta, ya te lo ganaron. Otra ya. Sí, ahorita vamos a lanzar otra. Nena Denis Josmar dice, ¿hasta qué horas puedo pasar? ¿Hasta qué horas tiene? Estamos hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. De martes a domingo. ¿De 4 o? De 6 de la tarde a 12 de la noche. De 6 a 12. Apunten, porque vamos a dar ahí una pregunta y vamos a decir cómo ganarse los 4 packs que quedan. Quedan 3. Dice. No, 4. Vamos a ver. ¿Ah, sí? Sí. ¿Va uno? No sabe contar la música. No, es que yo estoy acá concentrada, concentrada. Es que ya se ganó una ayer, ¿verdad? Porque además voy a preparar una hamburguesa también. Cuidado con eso, Caro. Gerardo Martínez dice, las comí en mayo y están bien, 29 el día de mi cumple. Para que se venga también a celebrar. Aniversario. 3x2 para todos los vamos que... Vamos a tener una banda de rock y un DJ también ese día. Y varias promociones con el vinito y unas cervezas. Aquí que nos traiga el señor productora. Sí. A festejar celebrar también. Dice Nena Denis Josmari. Ok, entonces, ¿en qué consiste el pack, Rey Rey? A ver. El pack consiste en una hamburguesa, papas y refresco. Aplica restricciones. O sea que ahí, aquí les van a decir cuál va a ser la chiquita. Oye, platícanos de las malteadas. Uh-huh. ¿De qué sabores mira, son? Tenemos malteadas de fresa, vainilla y chocolate. Ajá. Es un vasito y están muy, muy frescas, están muy ricas. Oye, por ejemplo, Raymond, y nada más tienes lo que son las hamburguesas, uh-huh, que es claramente la especialidad de la casa más Rey Rey, y tienes el plus papas y aros de cebolla. También tenemos nuggets para los niños. Eso te iba a comentar, ajá. Tenemos nuggets que también son muy vendidos porque como viene la familia aquí al parqueadero, uh-huh, vienen con los niños y son bien vendidos los
son bien, sí, se venden muy bien los nuggets. ¿Abres los 365 días del año? Descansamos los lunes. Ok, perfecto. Sí, de martes a domingo de 6 de la tarde a 12 de la noche. Perfecto, ok. Recuerden que estamos en el parqueadero, específicamente en las hamburguesas de Rey Rey. Nos encontramos con su propietario, Ramón Ruiz, y también Andrés, que bueno, está cocinando y ahorita yo la ando haciendo de pinche. Soy la pinche, esa es la verdad. Estoy como que ayudando y vamos a preparar las hamburguesas. Ya podemos montar, ¿eh? Ya podemos montar. Sí. ¿Te damos saludos? Reinhardt, a ver. A ver, si quieres. ¿Los platos? Sí. Es que, sí alcanzo. Bueno, más o menos. Ok, ya, el platito. Papelito lo pones tú arriba. Ok. Ok, nena Denis Cosmari dice: muy bien, ahí llego, muchas gracias. Aquí lo esperamos. Vamos a preparar la hamburguesa. A ver, muchachos, muévanse, no me estorben. Oh, oye, tranquila. Okay. ¿Y luego? Primero, primero, la morena. Uh-huh. La hamburguesa mande. Morena. La morena, la mande. Morenaza. Ah. Acá está la morenaza. Ok. Paso. Dale. Lo que vamos a ponerle primero es lo que es la lechuga, la que tenemos aquí, después de desinfectarla y lavarla muy bien. Ok. ¿Una hoja o cuántas? Como yo quiera, ¿a las dos? Sí, unas dos. Que ¿puede ser la dirección? ¿Y también a la okay. tuya? Uh-huh. Sí, de hecho. ¿La parto? ¿Qué onda? Uh-huh. Vamos a ver si a Caro la van a contratar de aquí. Ahora, después de eso. ¿Es la vegetariana, Caro? No. Okay. A ver, esta es la morena. La morena. Ok, perfecto. Esta lleva queso Filadelfia. La Rey de Rey. Ahorita sigue la cebolla morada. Okay. ¿Cuántos aros? ¿Uno o dos? Pon los jitomate primero, perdón. Okay. Jitomate. Ajá. Luego hay que partirle un poquito de tres rodajas de pepino. Uh-huh. Ahí tienes cuchillo a tu mano derecha. De este lado. ¿Los chiquitos? Ajá. Ok. ¿Este? Uh-huh. Ok, ¿y dónde lo corto? No lo corto. Te paso tu tabla. Ok. Ahí va. Se lleva tres rodajas de pepino. Una. Dos. Tres. No me salían tan gruesas, ¿eh? ¿Y también sí, acá? Sí. No, esta no. Okay, esta lleva su cebolla morada. ¿Esta o esta? Esta. Ok, esta. ¿Una o dos? Okay, hecho. Dos. Listo. Y listo. Y ya, listo. Oye, ¿qué les parece si vamos a lanzar el siguiente pack de regalo para nuestros amigos de Viajes? ¡Ya lo hice! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias, gracias. Yo lo hice solita. Nadie me ayudó. Bueno, sí me subí. Vamos a regalar un pack para la primera persona que nos diga dónde están ubicados Rey Rey. Está facilísimo. Ya lo comentábamos que está aquí por una avenida. Agarro acá. Una cucharita. Mejor se los decimos adelante, pero ya saben. Nomás que nos digan en qué avenida está Rey Rey. O a un lado, bueno, que esté... Que nos digan la calle nomás, ¿verdad? ¿En qué avenida estamos? Ok, ¿qué avenida? Y el número. Porque aquí nos encanta la paz. ¡Ah! Oigan, ya voy a poner... ¡Ya! ¡Y! Mira, es la que nos dijo completo, ¿verdad? Sí. Voy a ponerle ya Abril, la casa. Abril Cervantes Ávila. Voy a poner ya. Dice Avenida de la Paz, número 27, en el parqueadero. ¿Es correcto? Es correcto. Se lo damos. Abril Cervantes Ávila. ¿Hay más comentarios? Rosy Moreno dice Avenida de la Paz. José Luis en el food truck. También nos comenta otra página. Ava. Ok, ¿lo decimos? Ava Voz FM dice en Avenida de la Paz, José Luis. Sí, les faltó la dirección completa del número. Rosy Moreno en el parqueadero, José Luis GC, junto a la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, dice que Gerardo Martínez faltó el código postal. Ándale. Oigan, pues ya le vamos a poner okay. Así la salsa secreta a la que es la especialidad Rey Rey, ¿verdad? Sí, es la especialidad de Rey Rey. Ustedes lo dicen como así como el... Ay, qué rico, ¿más? ¿Eh? Poquito más. Un poquito más. Es una mermelada de piña asada con toque de habanero. La verdad no está enchilosa y le da un contraste diferente al queso de cabra. Ajá. Okay, no, y volvemos a colocar su rodaja de jitomate, ¿eh? Y aquí viene lo que es lo bueno, el pan. Chequenlo, unos comentarios. ¿Qué tal, eh? Okay, y aquí es donde van que las papas. ¿Cuál va con papas y cuál va con papas? Las dos son con papas. Las dos, todas son las hamburguesas con papas para que le den un buen sabor. León Ponce de León, Speed. ¿Nos quería alburear? Entre lomas. A ver, una con papas. Brenda Barajas dice Avenida La Paz, el parqueadero Colima.
José Luis GS dice, salud Roger, no pasa nada, al rato voy por unas Rey. Pues vente, para que veas el partido también, están bien sabrosos. Ay, ahorita. Que aprovechen la promoción del 3x2, lo que queda del mes. Del 3x2, ¿Cualquier especialidad? Cualquier especialidad. Okay. Muchachos, pues ya la hice y me merezco una estrellita. Ahí están, tenemos la especialidad Rey, que es esta, la que trae la salsita habanera. ¿Y esta cuál era? ¿La morena? La morena, así que con queso Filadelfia. ¿Qué diferencia tienen los panes? Este con chipotle. Ajá. Y este lleva un poco de centeno. Oye, pues muchas gracias, Andrés, vamos a ir para afuera. Y bueno, como se darán cuenta, todo súper higiénico. Yo hasta me puse los guantes y todo el rollo. También Andrés trae los guantes. Vamos para afuera, ¿no, muchachos? Vamos. Rosy Moreno nos dice, se ven deliciosas. Betty La Chapa dice, ¿cuánto cuesta para ver si compro una para mi primo o es su cumpleaños? La hamburguesa clásica vale 80 pesos con sus papas y de gajo. Y tengo de 90, 95, 100 pesos, ya dependiendo de lo que guste cada quien. Y recuerden que hoy la promoción de 3x2 para la gente que quiera ver todo el mes, ¿verdad? Todo el mes, lo que queda del mes, sí, 3x2. Ok, y dice saludos, José Luis GS dice saludos a Raymond Ruiz. Saludos, mucho éxito con las hamburguesas. Sí, gracias. Betty La Chapis, ¿en dónde están ubicados? Ya comentamos, Avenida La Paz, número 27. ¿Vamos a un corte comercial, señor? ¿O vamos para allá? Ok, seguimos. ¿Nos lanzamos para allá? Ok, vamos para allá. Pasé la cama. La cama. Viejo. Vamos a comerciales. Todavía no, es que okay, recordamos que estamos acá en vivo. Mira nada más, qué bonito, una chulada acá. Ok, ahí estamos viendo la avenida, una bonita y perfecta toma, ya estoy acá. Miren qué bonito se ve todo esto. ¿Lanzamos el siguiente pack? Perfecto, lanzamos el siguiente pack. Facilísimo. A ver, ¿cuál es, Raymond? ¿Cuál es? La promoción. Órale. Órale, está bien. El siguiente pack, dilo tú, es más. Yo lo digo, porque ya lo dije aquí al apuntador. Sí, sí, sí. Oye, que nos digan cuál es la promoción del mes de aniversario de Rey. Ahí está. Otro pack bien lanzado. Miren nada más todo esto bonito. Los aros de cebolla perfectamente bien fritos por mí, con ayuda de Andrés, por supuesto. Y deliciosas. Les queremos recordar que, pues bueno, hay muchísimas especialidades. Yo de este lado tengo... ¿Ya se lo ganaron? A Baboso FM. Increíble, a Baboso. Se ganó una promoción. Ok, pues un aplauso ahora. Clac, 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 clac. A Baboso FM ganó una. Ok, ¿cuántos packs van, Van tres. Van tres, perfecto. Quedan dos. Tenemos más saludos, Carito. Ok, ¿dónde? Ay, es que hay moscas por las medias. Desde aquí. Ok, a Baboso, la pregunta es: ¿esa? ¿En qué avenida? Ojo, Leo Ponce de León, Spit, avenida. Qué buena onda. Claudio Hernández, un saludo a mi amigo Ramón Ruiz. Con gusto. Ok, Jandro sí se llama Jandro. Ok, Ramírez Juárez, ¿qué cuestan? ¿Qué cuesta? Mucho esfuerzo, amigo. Ok, aquí tenemos los precios, ¿no? Mira, vénganse para acá. Aquí tenemos un menú más grandote. Lo podemos ver con estas hamburguesas. ¿Te ayudo? Ok. Ahorita, sí, con una, ¿no? Bueno, ahorita. ¿Con la morena? Con la morena. Ahí podemos ver perfectamente, ¿no? Lo que es la Classic Burger de 80 pesos, que lleva pan clásico, sirlón, queso americano, lechuga, tomate y cebolla. La loja en 95 pesos, pan con ajonjolí negro, sirlón, piña asada, tocino, queso manchego, lechuga, jitomate y cebolla. Súbale que hay lugares. Y la especialidad de la casa, Rey, 110 pesos, que lleva pan chipotle, sirlón, cremoso de cabra. Se ve delicioso, suculenta, mermelada, lo que le pusimos hace un momento, cebolla caramelizada, lechuga y jitomate. La morena, que es la que tenemos también aquí, que lleva pan negro, sirlón, queso Filadelfia, pepino, jitomate y cebolla a 95 pesos. La vintage con pan, con ajonjolí negro, sirlón, queso manchego, champiñones, tocino, cebolla caramelizada, aguacate, lechuga y jitomate a 100 pesos. La premium, que también está deliciosa, se ve deliciosa, con pan de ajonjolí negro, generoso trozo de arrachera, así lo dice, aguacate, cebolla, lechuga y jitomate a 110 pesos. La marinera, que lleva pan clásico, camarón, queso manchego, aguacate, lechuga, jitomate y cebolla, está a 100 pesos. Y la vegetariana, que lleva pan de ajo, hongo portobelo, exquisito manchego, lechuga, jitomate, cebolla caramelizada a 80 pesos. Y lo que son los extras. Ok, pues nos lanzamos para allá para probarlas, Carito. Vamos a un corte comercial. Y ahorita, recuerden que tenemos dos packs más. Quedan dos packs más para regalar. Rey, hamburguesas desde el parqueadero. Viajo luego existo, archivo digital, ahorita regresamos. Nuestros conductores necesitan planear su siguiente viaje. En un momento continuamos. ¿Eh?
Este es el primer programa de análisis político en línea, con interacción directa entre los invitados y nuestra audiencia. Bueno, pues yo agradezco mucho todos estos comentarios que nos están haciendo, los likes que estamos teniendo. Todo al alcance de tus manos. Pues un gusto, la verdad es que está padrísimo, además una felicitación aquí a los operadores. Este perchero aguanta lo que sea, por eso cuélgale lo que quieras.